Hola, hace algunas semanas estuvimos platicando aquí con ustedes sobre la desaparición de Sergio Rivera, activista indígena, integrante de MAIS, una organización campesina e indígena también, que había sido desaparecido el 23 de agosto en una comunidad en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, perdón, de Puebla. Hoy, en una actualización de ese caso, Sergio sigue desaparecido, lamentablemente, pero tres personas que participaron en su desaparición han sido detenidas, están ya procesadas, están vinculadas a un proceso, se sigue la investigación. Lamentablemente ninguna de ellas ha dado información que pueda dar o que pueda facilitar el paradero de Sergio. Hay que seguir presionando, se debe de seguir presionando a las autoridades, tanto de Puebla como de la PGR, para que las labores de búsqueda continúen y se dé con el paradero de Sergio. Es un buen avance, es una buena información que haya tres personas ya detenidas, sujetas a proceso precisamente por la desaparición de Sergio, pero es fundamental avanzar hasta encontrarlo en las condiciones en las que se encuentra y desde luego pues mandar un mensaje de cero tolerancia y de cero impunidad. Veamos qué pasa en los siguientes días. Entrando al tema del día de hoy, se ha generado un debate en estos días en torno a una polémica iniciativa que está presentando en el Senado de la República Morena, en donde pretenden, dicen ellos, agravar, y digo entre comillas, hago la señal de entrecomillado, porque al referirse a agravar algunos delitos, utiliza primero un lenguaje que no está acorde con el nuevo sistema de justicia, pero además no está acorde con la propia Constitución. Lo que la iniciativa pretende es incluir en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, tres conjuntos de delitos y desde ahí ya está mal el asunto. Los delitos relacionados con corrupción, los delitos electorales, los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos y otro más específico, digamos que es el deportación de armas. Son tres conjuntos de delitos y otro delito que es el deportación de arma de uso exclusivo del ejército. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a que una fracción de Morena, un grupo de senadores y senadoras, están pretendiendo que este catálogo de prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional se amplíe a estos otros delitos. Hay que recordar que la prisión preventiva en México sigue siendo un instrumento en el cual las procuradurías abusan de ese instrumento. Prácticamente todas las personas que son detenidas ingresan a prisión preventiva. Esto ha generado una saturación en las cárceles, hacinamiento, motines, un autogobierno en las propias cárceles y lo que se ha llamado como las universidades del crimen, que es una persona que entra por un robo, está 2 o 3 años en prisión preventiva, sale y de haber cometido un robo en vía pública, sale ahora siendo secuestrador o sale ahora cometiendo mayores actos criminales. Precisamente para eso, y por recomendación de instancias internacionales, la prisión preventiva oficiosa, es decir, la que el juez dicta de manera, valga la redundancia, de oficio, se limitó a un conjunto de delitos no graves, sino cuyo efecto, cuya trascendencia tuviera una mayor afectación en la vida y en la integridad de las personas. Entre ellos están secuestro, violación, homicidio y un catálogo de delitos, insisto, limitado en el 19 constitucional, precisamente para evitar que la prisión preventiva siguiera siendo abusada, esta medida siguiera siendo utilizada de manera abusiva por parte de las procuradurías. El resto de delitos que no estén en este catálogo merecen o pueden merecer prisión preventiva, pero de manera justificada. ¿Qué implica? Que el Ministerio Público tiene que justificar, razonar el por qué la prisión preventiva es la mejor medida para garantizar la continuidad del proceso, la seguridad de las víctimas, de los testigos, que el imputado, las personas imputadas no se den a la fuga y desde luego que se garantice la reparación y la justicia para las víctimas. Esta iniciativa es a todas luces violatoria de los derechos humanos. Es un retroceso en lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos. No podemos siquiera meternos a la discusión de una iniciativa que pretende incluir más delitos, es decir, ampliar la prisión preventiva oficiosa y seguirla convirtiendo en una herramienta
¿cómo decirlo?, de control social incluso para las personas que están cometiendo delitos. Sí, hay un problema con el robo de hidrocarburos, claro que hay un problema de corrupción, claro que hay un problema de portación de armas, pero no se resuelve simplemente agravando la pena o incluyendo estos delitos en la prisión preventiva oficiosa. Es una iniciativa lamentable, tenemos que dar la discusión desde sociedad civil, hay que dar los criterios, hay que dar la batalla y no podemos permitir que se retroceda, insisto, en lo que hemos avanzado. La prisión preventiva tiene que ser limitada, tiene que ser justificada y esta iniciativa de Morena en nada resuelve. Además, tiene problemas de naturaleza legislativa porque pretende incorporar conjuntos de delitos, no delitos específicos ni conductas específicas, pero eso ya se dará en el debate legislativo. En términos de derechos humanos, es una iniciativa que representa un claro retroceso en lo que hemos avanzado en los próximos años y no podemos permitir que una de las cartas de este nuevo gobierno sea precisamente el ir retrocediendo en lo que hemos avanzado durante muchos años.